todos los que saben que están en la universidad, ni todos los que están en la universidad saben. Pero, oh. ¿Pero para qué se estudia ahora? Si no es que para ganar dinero y explotar al Dalai. Claro, en lo que decías antes, la universidad debería cumplir muchas funciones. Tiene que cumplir una, que esto ya es lo que los tecnócratas, lo que el ministro Verde y Fausta Memoria llamaban en sus informes, empleabilidad. Hombre, sí, tenemos que producir cosas que el mercado requiera, tenemos, si necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos o necesitamos topógrafos, pues tenemos que formarlos. Pero la universidad tiene que hacer muchas más cosas. Y no todas son en función del mercado ni de la rentabilidad. La universidad tiene que hacer investigación de base, que ya es justo la que no genera patentes y no es rentable, pero que ya la que permite que se haga otra investigación. La universidad tiene que hacer reflexión, tiene que pensar, tiene que generar pensamiento al servicio de la sociedad y relacionarse con ella, tiene que formar filósofos o historiadores, que no tenemos una rentabilidad económica, pero que cumplimos una función importante. La prueba de que la cumplimos es que en todas las sociedades los hay. O sea que debemos de ser una necesidad, porque todas las sociedades tienen necesidad de construir una memoria de su pasado o de reflexionar sobre los problemas y sobre el sentido de las cosas. Bueno, pues eso no genera empleabilidad, claro. No hay un mercado ahora exigiendo filósofos ni historiadores, pero una universidad pública tiene que formar a esa gente y tiene que apoyar la investigación en esos terrenos y en muchos otros que no son rentables en lo económico y en lo inmediato, son rentables en lo social y en el largo plazo. Claro, poetas, músicos, todo. Claro, artistas, todo, sí. Todo lo que somos. Y artistas, algunos que se podrán hacer ricos con su trabajo porque serán artistas de éxito, y otros que no, que harán cosas que a lo mejor son más importantes. Son de minorías, sí, pero más importantes. O resulta que están rescatando música de la Edad Media o teatro popular. O poesía, sí, lo que nunca en la vida se van a hacer ricos con eso, pero que nos enriquece culturalmente y que nos enriquece como sociedad. Soluciones, Rubén. Tenemos más problemas que soluciones. Sí. No, pero habrá la solución ya no tirar la toalla y seguir peleando por feo que se ponga, ¿no? Es decir, al final, mantener el testigo de pelear por las cosas, por lo colectivo, por lo social, por mejorar las cosas, por ayudarnos los unos a los otros. Resistir en los tiempos malos, intentar avanzar y resistir siempre, incluso por más verdades que vengan, y ayudar a los que resisten. La historia no se repite. A ver, esto de si la historia se repite o no se repite y es siempre complicado. Si hay cosas que tienen la misma lógica una y otra vez, nunca se repiten de la misma manera, pero sí tienen claves que te permiten entenderles que no son diferentes. Cuando hablamos de la globalización, la lógica del capital era la misma cuando Marx escribió El Capital, y la lógica del beneficio, de la acumulación y de la explotación, y esa es la misma lógica ahora que entonces. Cambiaron otros contextos, no es exactamente igual, claro, no, Marx tendría que estudiar mucho para reescribir El Capital ahora, pero las claves interpretativas que nos aportó en el siglo XIX seguían siendo válidas. Ayer o antes de ayer apareció un galeón español cargado de pesetes rubias. Qué dudoso si es español, si es colombiano, si es peruano. No, y es español. Venían con moneda, pues, la peseta. Vete y dilo en Colombia de si es español o es colombiano. No, y es español porque... Y en Perú dicen sí, pero el oro venía de aquí. No, el barco embarcaría en Colombia, pero el oro era peruano. Es que puse hoy la noticia yo, o ayer en las redes sociales. No, era un galeón español que acuñaba moneda, la peseta. Por eso brillaba tanto, la rubia. Y entonces la acuñaba allá en Colombia. Y ahora ellos no se preocupan de eso. Ellos lo que quieren, el galeón. Dice gente del gobierno que la moneda, eso no es nuestro, es de los de peruanos, de quien sea. Y hay que devolverlo, y hay que devolverlo, pedirles disculpas y darles trabajo aquí. Que fueron con la cruz y una espada en la mano a cortar cabezas y a follar culos. Y lo digo que me dan asco. Asco oyéndolos ahora como mercaderes, como judíos. Es mío, es tuyo. Cuenten en Bolivia que con la riqueza que
riqueza que se sacó de las minas de Potosí, se podría hacer una cadena que diera la vuelta al mundo. Y con los cadáveres de los mineros que murieron en esas minas también. Con los huesos de los mineros también se podría dar la vuelta al mundo. Es increíble. El precio. Es increíble, ¿no? Trabajo forzado, trabajo semiesclavo, trabajo en condiciones durísimas, una mortalidad brutal para cargar barcos que financiaran guerras de la corona española en Europa. Y ahí no fue. Que al final el oro y la plata de América acababa en manos de los banqueros alemanes o flamencos o italianos que hacían préstamos a la corona para mantener guerras en Europa. Y ellos dicen que el galeón, que los atacaron los ingleses, y fue mentira. Fue cundido por exceso de peso. No te sabría decir, pero los ingleses desde luego hundían y atacaron. Está bien esperado, ¿no? Había, bueno, hay piratas muy famosos en esa historia, ¿no? Que tenían corsarios, tenían patente de corso, es decir, sí, sí. Tenían la licencia de la corona inglesa para atacar a los españoles, ¿no? Bueno, ahí están Drake y otros muy famosos que se dedicaban a eso y que hicieron grandes fortunas al servicio de la de su graciosa magistrada. Es que yo puse también el mismo para darle un sentido del humor. Capitán, capitán, ¿qué bandera ponemos? ¿La republicana? Y dicen, no, joder, la pirata, que son los españoles. Rubén, ¿te quedaría algo por decirme? ¿Te quedaría algo por decirme? La próxima vez. Sí. Gracias.